sé, no me siento bien. La estás mal flasheando. Está todo bien, mírame. Está todo bien. No, pero no es eso. No es eso. ¿Qué? Te voy a buscar un vaso de agua. Bueno, está bien. Ahí vengo. ¡Borde! ¡Pare al centro y empieza a girar! Escúchame, mañana es jueves, Borde. ¿Vos no trabajás mañana? ¿A qué hora te levantás? Muy bueno. A full. Está al centro y empieza a trabajar. Chicos, perdón, ¿no estamos muy grandes para todo esto? ¿Qué onda? Ahora esta charla va a terminar en que los hombres somos todos machistas y pelotudos. Dejate joder la voz. Vos te tenés que relajar y no te tenés que drogar vos. Mirá que está fin. ¡Salida! No, no, no me drogué, no estoy drogada. De mi vida, ¿cómo puede ser? ¿Cómo llegué hasta acá? Ya estoy grande para este quilombo. Voy a tener 50 años y voy a seguir así. Ojalá tuviera otra vida. Soy católica. Soy muy boluda. ¡Señora! ¡Señora! ¡Charo! ¡Señora! ¿Qué haces así vestida? ¿Qué hacemos así vestida? ¿Qué pasó? Ay, señora, ya tengo bastante con todo lo que me toca a su marido. Por favor, le pido. ¿Tengo marido? Sí, marido, hijos. ¿Hijos? ¿Tengo hijos? Sí, 7 criaturas preciosas. Usted y la señora Botana se la pasan compitiendo a ver quién puede parir más. Son un peligro juntas. ¿Soy amiga de Maru Botana? ¿Qué le pasa, señora Magdalena? Buenos días. Maggie, ¿cómo estás? Tráeme una copita de vino, ¿querés? Padre, son las 10 de la mañana. La sangre de Cristo se puede beber en cualquier momento del día, así que anda a buscarlo. Ven y sentate un momentito. Contame, ¿cómo está lo de Nacho? ¿Quién es Nacho? Otra vez tomando ribo. Tu marido, Juan Ignacio Bécar Varela. Te lo pregunto por el tema de tu suegro y los escraches y esta cuestión. ¿Escraches? ¿Qué hizo mi suegro? Bueno, expropió alguno que otro bebé, pero no es para tanto tampoco, ¿no? ¿Tengo un genocida en la familia? No. Es un hombre que luchó por la patria, Maggie, ¿eh? ¿Cómo estás, Maggie? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Te estás comiendo este muñeco? Hija de puta, qué lindo que está, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Estás para unos tenis? ¿Para una...? Tony, sácame de acá, Tony. No, yo soy Tony, ¿ok? Y esto ya lo hablamos. Yo tengo mi mujer, mis hijos, no podemos escaparnos, ¿ok? Colita sí, tenis sí, pero escaparnos no, ¿ok? Colita. Yo ahora no puedo, estoy destacada de cosas. Te llamo después. Chao. Amor, estamos en un problemita, diría un problemón. Bautista otra vez se llevó el coche. Arrolló a alguien, lo mató. ¿Otra vez? ¿Qué hace, Sergio? Sí, otra vez. Ay, ¿cuántos mató ya? 3, señor Ignacio. Ay, qué duro, ¿eh? Yo también tuve 13 años, pero bueno, no sé, hay que hacer algo. Encárgate de que se vaya a Miami, se despeje, nos despejamos un poco todos, yo llamo a los abogados. ¡Hijo de puta! ¡Qué manga de hijos de puta! ¡Careta, nazi! ¡Nazis asquerosos, conchetos de mierda! ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué hicieron con mis amigos? ¡Ey, Mario! ¡Media pila, boluda! ¡Ey! ¡Media pila! ¡Ey! ¡Ay, boludo! ¿No sabes? Fue tremendo. Soñé que tu viejo era genocida. Vos eras mucama. Vos eras un cura gay, boludo. Y vos te llamabas Tony. Rarísimo. Pero escúchame. Los amo un montón, son los mejores amigos del mundo. Nuestra vida es lo más, está todo bien. Loco, suban la música, vamos, loco, va. Muy bueno el nombre, Tony. Che, ¿le contamos lo que le pusimos en el vaso?